¡Qué hola, esa bandita color cajeta! ¡Qué tranza! ¡Bienvenidos a esta nueva sección del 我亲爱的小妹妹，彩色智，canal en donde欢vamos迎a观probar看这dulces个de视todos los频。países 我们要en un多多primer尝turno试de你，estos甜dulces甜的chinos, 中国mi madre. 人，知Trajimos道他们的味道，unos dulces 希望他们 chinos y hoy是los vamos中a国poner人，aquí因 frente 为 a 我todos 去参ustedes. 加聚会Eso和es lo 第que二quiero lograr, 名，que你puedan知道quedar吗？aquí其 frente a他los中chinos, 国，pueden但quemar,他们的pueden que字sean de母otros看起来 países, 都pero de很repente相son似，iguales. 欢迎视Ustedes频。disculpen, nos corregirán. Empecemos con los primeros, mis santitos. Son estos dulces llamados Shansapuain. Pues aquí están estas golosinitas. Parecen como bleas. Unas vienen más gruesas que las otras. Huelen como a tamarindito. Vamos a probarlas, a ver qué pedo. Los Shansapuain. Que para los que no sepan chino, esto significa, Shansapuain significa dulces típicos chinos hechos a base de oblea, al parecer, y que huelen un poco a orines. Sí, bueno, orines al chile, de huevos. Orines ya bien viejos, por Dios. Por Dios, mira, rólala, rólala. Huele a cheese, eso es lo primero que podemos decir de estos dulces. A ver qué tal saben. No mames, con el olor de todos se antoja ni madres, pero huele como a mezclilla miada. Como esas veces de que de niño te miabas en el pantalón de mezclilla, güey. Así huele. Qué culero sabe, güey. Qué dulce tan ojete. Si es de tamarindo, pues sabe como tamarindo con tierra, güey. Del 1 al 10 este lo voy a dar... Empezamos bajos, China, ¿eh? Le voy a dar uno, güey. Uno, porque no, güey, desde el olor está culero. A ver, a ver. Viene en chino, mi madre. Te la debo, güey. Ah, no, sí que tengo que distinguir algo. Ah, es cierto. Ah, no. 2023, de abril del 2022. Verdad de Dios, güey. Pinche friki plaza, güey. Se pasó de verga. 22 de abril del 2023. Sí, ya pasó unos meses, güey. Nada más con razón, güey. Nameados viejos, güey. Que me perdonen los Shansapuain. Igual si saben chinos, pero a nosotros nos tocó los caducados. Qué poca madre, güey. Ese güey ni eran chinos, güey. Este güey qué chingos iba a saber, güey. Si los tenía caducados, güey. A huevo. Estos son los Konjac. Konjac dijo que eran gelatinitos o algo así. Nos dijo el carnal. Verga, güey. Creo que nos vendieron todos los dulces caducados de la Friki Plaza. 15 de noviembre del 2022, güey. Se pasaron de verga. Y no los dieron baratos, ahí va chile. Estos no los dieron baratos, güey. A ver, güey, a ver qué huele. Igual no lo pruebo, güey. Ya está, ya tiene que más de medio año, güey. Son estas gelatinitas. No, se ven culeras, güey. Y pues el hecho de que ya estén caducadas, mi wey, pues sí da miedo chingarte. Las de por sí estas madres están toxicotas, güey. Estas eran con las que se morían los niños ahogados, ¿no? Parecidas, güey. Que nada, se las tomaban y se las echaban en verguiza. Y no, güey, no, la neta, ¿cómo ven? Si probamos esta, wey. La huelo, ¿no? Se siente como una palma chiquita. Ay, no manches. Ay, Diosito santo. Ahí está esta madre. Ahí está esta chingadera, mi wey. Que la neta yo no me voy a comer, güey. Esa mamada te no me la voy a comer ni de pedo, güey. Y menos sabiendo que caducó hace más de 8 meses. Mira aquí, para estar, para que no digan que soy mentiroso, mis santitos. ¿Alcanza a ver? Hasta bajito. Güey, están bien gachas estas. Huele a uva, huele mal a uva. Pero no me la voy a comer ni de pedo, pues la voy a guardar para hacerme unos puñetones, mi mae. Que Dios guarde la hora. Estos no se tiran a la basura. Y aparte, los caducados te hacen daño a la panza, no al pito, ¿no? Es la arena, mira. ¡Qué alegría! Entonces, aquí tenemos los... Brown Crackers. Así dice, ¿no? Así dice en inglés. Acá es la única, las únicas letras que tienen en inglés. Y todo lo demás es chinito, mi mae. Todo es chino. Son unas que nos dijeron que eran papas sabor a camarón, ¿no? Papas sabor a camarón. Uf, ahí entro la textura del dulce pasado y el olor a camarón de este. Se va a empezar a poner durísima, durísima la hambre, mi mae. Porque se me está haciendo agua a la boca. Harta hambre. Estas se ven más chidas, mi mae. Una papita. Pues como las... ¿Cómo se llama? Pues como las... ¿Cómo se llaman las de Barcelona? ¿Parecidonas? Patatinas, algo así, ¿no? Como patatinas. Es lo más parecido a las patatinas, mi mai. Tiene olorcito harto a pez. Harto olorcito a pez, mi mai. Mucho olor a pez. Y pues vamos a probar esta, que es una papita de sabor camarón. Si no me equivoco, camarón picante. Suerte, ya lo descubriremos si es picante o no. Ojalá este ya sepa chido. Ah, hay que ver la caducidad, mi mai. A ver si no nos la aplicó un rufián más de la Friki Plaza, güey. No, esta creo que viene en chino, güey. Sí, está bien en chino. Pues el nombre sabe de Dios, ¿no? No están mal. No están mal, pero la neta no saben chidas, güey. Después de probar los tamarindos con miados, güey, ya saben mucho más ricas, pero sí les voy a dar su... No, la neta, voy a hacerlo comparando con el paladar que tengo, mi man. Para las papas que vendemos aquí, sí están muy sin sabor, güey. Están muy erizas. No están mal, el sabor a camaroncito está chido, pero
No tienen mucho saborcito. ¿Te sabe cómo? Como a los camaroncitos de la Maruchan. ¿Han probado los camaroncitos antes de que los hagan en sopa? Como que cruditos. Si te lo agarras así, te lo chingas. Pues sabe igualito, igualito a esta papa. No, me está caducado, güey. A ver. Nah, se pasaron de verga, mira. Ya, sí, güey. ¿Qué más da que se tienen estas mamadas, güey? Ahí está, ¿lo alcanza a ver la banda? Ya lo, sí se alcanzó a ver, mis santos. Para que vean que somos chorizos. Esto caducó el 22... Del 2022, no mames, el 9 de junio del 2022, güey. A la 1:05, güey. Ahí dice hasta con hora exacta los culeros, güey. Pues no están tan mal, pero no saben buenas, güey. Pues ya más de un año caducado estas mierdas, güey. No puede ser posible, güey. A ver estas mamaditas. Hay doble vista. Estas son las Kazushi. Todos los chicharroncitos, nos dijo los sabores que eran este carnal, pero la neta, no entiendo ni madre. ¿Son galletas? Ah, chinga. Pero si no me equivoco, eran galletas como saladitas, ¿no? O algo así. Vamos a probarlas, güey, porque la neta no tenemos mucha idea y vamos a checarle la caducidad. A ver qué pedo. Pinche chorrera que me va a agarrar bien asquerosa por estos güeyes. Oye, güey, todo está caducado, es la fecha. Estos güeyes te ponen la fecha en la que lo hacen los productos, ¿o qué, güey? 2022-06-09, güey, lo mismo que el pasado. Aquí dice igual 9 de junio del 2022, igual que las otras papitas. Y aquí dice 14 de mayo, güey, del 2022, güey. No sé, hay que la bandita nos diga, pero la verdad siento que sí nos la están aplicando, ¿no? Pero pues tendría que traer una caducidad, ¿no? O sea, si trae la de que lo hacen, trae la caducidad. Yo tenía productos, yo vendía productos chinos, cosméticos chinos por muchos años. Y traían los dos, güey. La fecha de... cuando lo hacían, la fecha de caducidad, güey. Pero ahorita sí se están pasando de lanza, güey. Vamos a probar esta, ¿no? ¿Qué pedo? No está chida, la neta. Ahora vamos a probar las otras. Ya, yo me imaginaba bien distinto este probando dulces chinos, güey. Y está saliendo todo mal, mi mae. Esta nos dijo el güey que eran las más picosas. Y las más viejas, por, al parecer, las dos picosas y las más caducadas que tenía ahí. Vamos a probarla, a ver qué pedo. Se ve que es pica. Pero mira los pendejos. No mames, sabe como a gas, güey. Sabe como a lo que huele el gas. Pruébense una, güey. Me estás dejando aquí morir solo, güey. Sabe como a lo que huele el gas. ¿Qué? No, está viendo gente, ¿verdad? Nos están basqueando aquí, entonces yo soy el único que le está pidiendo. Quiero chingar una coquita. Después de esta pausa de casi vómito, vámonos con la siguiente golosina, mis santos. Nah, güey, no manches, güey. Qué mal pedo, güey. Estos que son los Pop Candy. Se parece como al niño del paletón, el niño del paletón, mi mai. De este clásico dulce mexicano, que está rico y que no está caducado, chingado. Una vez más demostrando que México es la mera porronga. Y otra vez me estoy dando cuenta que esta madre caducó el 14 de marzo. Cada vez nos dan cosas más viejas. 14 de marzo del 2022, güey. Y por más que quiero buscar otra fecha, güey, no me aparece, güey. Pues le doy, no chingue su madre, vamos a probarlo, güey. Una paletita bien corriente, güey. Es como esas paletas, la clásica paleta que te venden ahí de piñata. La clásica paleta de piñata, mi mae, que las compran sueltas y saben culeras y más y están caducadas como esta. A ver qué tal está esta paletita del Pop Candy. Pop Candy, mi mae. No. Esta culera. Estaba vieja, güey. No sé si ya me mentalicé de que... nada, qué chingada me voy a mentalizar, güey. Pinches dulces caducados que nos vendieron, güey. Por años, güey. No es ni 2-3 meses, güey. No es ni de dar caducó apenas hace 15 días, no, güey. Como el pan frío, güey. Ya sabes cómo te lo está chingando, güey. Pero estas madres, güey. No, sabe culera. Sabe paleta vieja. Le voy a dar un 2 a esta mamada, güey. Ah, está estos bomboncitos de la Kitty, mi mai. Estos, güey, estos están caducados, güey. Los dulces de Kitty no están caducados. Caducan hasta el 2 de marzo del 2024, mi mai. Hasta el 2 de marzo del 2024. Estos están caducados. No, una vez los pruebo, mi mai. ¿Cómo no? Los Strawberry Marshmallow of Hello Kitty. Para toda la banda que no sepa, los bomboncitos de cereza de Hola Kitty. Dice aquí, Natural and Artificial Flavor. Les traduzco porque aquí la banda no sabe inglés, güey. El sabor natural y artificial. Pues... ¿Estás seguro que es dulce chino? Pues nos dijeron que era chino. ¿La Kitty no es china? Hijos de puta, güey. Cada vez tengo más coraje con los de la Blinky Plaza, güey. Me da mucho coraje, güey, como Anaya, güey. Me da mucho coraje. Ya, mira, mi pap. Mira, pues nada amable, estos no están caducados, güey. Sean chinos o no, estos no están caducados. Y mira qué bonito, qué curiosito está el bomboncito de la Kitty. Vamos a abrirlo a ver qué pedo.
cómo está adentro. Lo mismo, pero trae como su relleno cremosito de fresa. Hasta acá huele, de cereza, perdón. Hasta acá huele. Ah, no, ¿de fresa qué es? Es strawberry fresa, güey. Strawberry fresa, va, yo dije cereza hace rato, va. Acabo que aquí nada más hablamos al peso del culo, mi gente. Acabo que este canal aquí nada más habla al peso del culo y sin fundamentos. Una vez más, mi mai. Es que ya me está haciendo daño, güey. Ya me está haciendo daño los dulces caducados, güey. Yo sí me sé inglés, güey. Nada más que ya después de 2-3 dulces caducados, pues no funcionan igual, güey. A ver qué tal sabe este. Tal cual, mi mai. Un dulce bien ojete, un bombón de los bomboncitos que te venden en las... De los igual de piñatas, que trae un chingo de malvaviscos. Ese mismo sabor, pero con fresa, con jalea de fresa, mi mai. Un sabor muy culero que yo le daría un 1 o un 2. Pero como no están caducados, le voy a dar su 4 a los de Kitty, mi mai. Y aunque no sean chinos, me vale madre. Por fin estoy probando algo que no está caducado. Yo sé que me los vendiste, culero. Yo sé quién fue el que me vendió todas esas pinches saldos, güey. Yo te vendía, corazón. Estabas bien amable, culero. Vámonos, mis santitos, con los sugus. Sugus chinos, que hasta me da miedo ver la caducidad. Igual, esto caducó hace más de medio año, mi mai. Ahí está la caducidad, mis mais. Ya, no sé qué pedo, güey. No manches, güey. Me trataron bien mal en la Friki Plaza, mi mai. Me trataron bien mal vendiendo de puro saldo, güey. Pues vamos a ver a qué te sale un sugus, güey. Un sugus pinche caducado. Chale, qué mamada, güey. Qué mal que os estén dando tan mal. Mínimo, ya voy a echar mi favorito, que es el de acá. Y aquí ustedes lo van a comprobar, señores, cómo los dulces mexicanos son mejores que los chinos, o al menos que los chinos que venden en la Friki Plaza. Es más amarillo de lo normal, la envoltura es naranja, pero el dulce es amarillo. Algo que aquí no pasa en los sugus ni en los winnies. Vamos a chingarnos este a ver qué tal sabe. Un muy mal Winnie. Y además estas mamadas nos la dieron a cuánto, mis santos. Como a ciento y algo. 90 y algo, ¿no? 90 y tantos esta mierda. Ya no sé qué voy a hacer con esto. Nos salió mal, nos salió muy mal. Si algún día alguien de aquí, de ustedes, conoce un lugar de dulces chinos que estén caducados y que nos puedan servir para hacer esta probadera de dulces de otros países, pues díganos, mis mai. Ahí vamos a sacar a comprarlos para darle una segunda oportunidad a los dulces chinos, porque esos que nos dieron, la neta, están bien heridos de bala, mi mai. Pura basura, puro saldo, mi mai. Puro cascajo nos dieron. Ájale. Ah, ¿este qué es, mis santitos? ¿Qué nos dijeron que era? Una tostada, ¿verdad? Tostada de camarón. Esta tengo fe de que no esté caducada porque la... Y casi, güey, casi lo logramos, güey. Casi lo logramos. Esta caducó el 16 de marzo, pero del 2023, ya no del 2022. Una tostadita de camarón que nos dijeron. Que según estaba muy buena. Pero también según nos dijo que sus dulces eran de hoy y miren nada más. Esto parece como una rebanada de piña, ¿no? Una rebanadita de piña, mi mai, muy delgada. Como una oblea, se parece como una oblea gruesa, güey. Huele a camaroncito, obviamente. Y fue de lo que más nos recomendaron de estos dulces chinos, mi mai. Vamos a probarla. ¿Sabe lo que se imaginan, güey? Caducada, vieja, seca. Imagínense una oblea de camarón así en su mente. ¿Se les antoja? No, ¿verdad? Está culera, está culerísima. Antes está gacha, así estoy terminalmente decepcionado de este, de estas golosinas, güey. ¿Por qué nos dieron todo caducado? Se pasan de verga, güey. A ver, ¿todavía hay algo, mis santos? ¿Todavía hay algo ahí en el cascajo que nos vendieron estos güeyes en la Friki Plaza? Ojalá estén contentos, güey, de que se les fue todo lo que no se les vendía, güey. Ojalá estén contentos. Vamos a ver qué es lo último que hay aquí. Es el... Ah, ¿qué usted dijo? Ah, está con cucharita. ¿Cómo dijo que era esta madre, santos? Como Nutella, como los barquillos de Nutella, pero en forma de cacahuatitos, miren, como pueden ver, banda. Ahí está esta madre, que son como los palitos que vienen con la Nutella, así nos los ofrecieron. Y pero vienen en forma de bolitas como de cacahuate japonés. Vamos a ver la caducidad. A este... No, este no trae, porque ¿te acuerdas que los vendían por paquetito? La bolsa es la que trae la caducidad, güey. Y pues este, me imagino que va a estar caducado, güey, pero a ver qué tal sabe, güey. Vamos a probar el Taixinbeig. ¿Y ya el último, mis santos, o queda más basura? El último que vamos a probar, a ver qué tal está. Este dice que se come con su cucharita aquí, muy exquisito este pedo. ¿Cómo se aprecia? Bueno, eso sabe mejor, güey. No hay que decirlo, ¿eh? Si hubiera estado caducado, si hubiera estado ricos, también hay pedo, pero... Este está bueno. Me imagino que también está caducado, lo compramos en el mismo lugar. Pero antes está chido, ahora vamos a ver aquí la parte blanca. Ojalá no sea semen de chino. Está bueno. El chile sí está bueno, güey. Y me lo voy a acabar todito porque ya la padecí mucho, animal. Esto dulce sí le voy a dar en una calificación real del 0 al 10. Su buen 6, 7, güey. Sí, son como buenos, como galletitas.
Y el chocolate está sabrosón, güey. El chocolate blanco. La neta también se ve perroncito. Fue el único que aprobó, mi Ya, nos quedaremos con la duda de que no estuvo caducado. O si sí, la neta sabe bueno. Pues déjame acabo esto, mis santos. Y nos despedimos de la bandita. Avisa que disfrutar este, fue el único que me supo bien, güey. Míralo, míralo. Bandita, no manches, qué perra decepción esta cata o esta probadera de dulces chinos, güey. Era la primera vez que yo probaba algo así. Y la neta, esta idea de programa ya la teníamos el Santos y yo desde hace tiempo. Probar dulces de diferentes países, de todos lados. Y que les contáramos nuestra experiencia de cómo sabían. Y que ustedes del país que nos estén viendo, pues nos dijeran: ah, mira, te mando estos dulces de allá. O aquí te mando este link para que los puedas comprar y los consigas y los pruebes en tu programa. Y pues empezamos con el pie bien izquierdo, misma. Y empezamos con el pie izquierdo. Nos vendieron puro dulce chino caducado. Pero al menos aquí la pasamos bien entre nosotros. Espero que ustedes la hayan pasado de maravilla allá en casita que nos estuvieron viendo. Y nos vemos en el próximo video o en la próxima cata de dulces. Esto se va a quedar pendiente. La probadera de dulces va a seguir. Y el que viene, tenemos ahí unos gringos apartados, ¿no? Unos dulces gringos para hacérselos y que ahora sí vamos a verificar bien la fecha de caducidad y nadie nos va a volver a meter un gol, mis mais. La neta sí se pasaron de lanza ahí en la Friki Plaza, güey. Pero pues ya estamos aquí, ya esas madres ya en un día más ya van a estar en el baño y van a hacer historia, mis mais. Pero pues aquí ya saben que yo no me rajé, yo probé casi todos. El de la gelatinita sí me dio un chingo de asco y hubo unos que estaban caducadísimos y ya les entré, pero a todos ya les entré, mis mais. Para darles aquí mi veredicto de que todos los dulces chinos me supieron a cagada y además estaban viejos. Y solo por eso vamos a poner el hashtag, mis santos, hashtag, los frikitranzas, ¿no? Los frikitranzas, porque nos la aplicaron bien recién los de la pinche Friki Plaza. Nos vendieron todos sus saldos de dulces, güey. Esa madre la compraste por lote, seguramente. Compraste un trailer por 1500 pesos. Y nosotros nos metiste toda la longaniza, cabrón. Metiéndonos una bolsita de subus a 90, bien caducada, güey. No, ya me hasta me hagas de llorar, güey. Voy a acabar este episodio. Va a ser el primer episodio que termine llorando, güey. De tanto coraje, mis maes. Nos vemos en el siguiente. Vamos a probar dulces gringos. Y ustedes mándenos links y todo tipo de lugares donde podamos comprar dulces en buen estado de otros países y probarlos aquí en este canal. Y algún día estar probando el dulce de tu país, mi mae. Nosotros nos pasamos a retirar. Nos vemos en el siguiente. Pero ustedes sigan echando todo el certificado de humildad. Y hoy sí nos salió el certificado de caducidad, mi mae. Hoy valió pa' pura longaniza. Ahí lleva el chanfle.